En esta entrega de junio de Contexto Económico hemos escogido como título La expansión global continúa en un contexto de creciente incertidumbre. A punto ya de llegar a la mitad del año 19, comprobamos en efecto que si por un lado la economía global sigue con su ritmo de expansión, aunque quizá más suave de lo anticipado, las fuentes de incertidumbre se mantienen, en particular los efectos de las tensiones comerciales o los crecientes temores sobre el final del Brexit, incrementados en este último caso desde la dimisión de la primera ministra Theresa May el pasado 7 de junio. En la eurozona, las cifras de crecimiento del primer trimestre muestran un tono expansivo, pero los datos del sector manufacturero y sobre todo los índices de confianza empresarial siguen contrayéndose. Esto ha llevado a la Comisión Europea a prever un crecimiento del 1,2% para el conjunto del año 19. Estas dudas están influyendo de forma muy clara en los posicionamientos públicos de los bancos centrales. Por parte del Banco Central Europeo, anunciando el mantenimiento de las medidas de política monetaria no convencionales, al menos hasta el verano del 2020. Y en los Estados Unidos, donde el 60% de los analistas encuestados prevén, a fecha de hoy, al menos 3 recortes de tipos durante este año, cuando ninguno lo hacía tan cerca como el pasado mes de abril. La economía española tampoco es ajena a estas señales contradictorias. Y si por un lado se mantiene con cifras de crecimiento superiores a las europeas y con creación neta de empleo, por otra parte presenta datos mucho menos favorables en la industria y el sector exterior, que tienden a un cierto estancamiento. En otro orden de cosas, recogemos también el análisis que la Comisión Europea ha hecho sobre los datos del presupuesto español en su marco de evaluación anual. Aunque la atención de los medios se ha centrado de forma exclusiva en el hecho, por otra parte ya muy anunciado, de que España ha abandonado el procedimiento de déficit excesivo al tener un déficit menor del 3% del PIB por primera vez en 10 años, se ha mencionado mucho menos que la Comisión expresa dudas explícitas sobre la capacidad de España de cumplir con sus objetivos presupuestarios para 2019 y 2020 y exige de nuestro país un importante esfuerzo de reducción estructural cifrado en el 0,65 del Producto Interior Bruto de este año. No podemos olvidar que, como también ha recordado el Banco Central Europeo, España sigue siendo el país de la eurozona que tiene un mayor déficit público en términos estructurales y que, por lo tanto, la vigilancia de las autoridades europeas de nuestro cumplimiento de reglas fiscales no baja a partir de ahora, sino que se deberá mantener en un nivel muy alto durante los próximos años. Finalmente, presentamos los recientes informes publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, o AIREF, que está haciendo un proceso muy valioso de análisis de la calidad del gasto público en España, siguiendo en esto también las indicaciones de las autoridades europeas. La AIREF acaba de hacer públicos sus esperados informes sobre aspectos centrales de nuestras políticas de bienestar, como son la política de subvenciones, el Sistema Nacional de Salud, las políticas activas de empleo, las becas universitarias o la eficiencia de nuestro sistema público de apoyo al I+D+I, sin olvidar que posteriormente ha hecho también recomendaciones extremadamente interesantes sobre la iniciativa planteada en el Parlamento por los sindicatos acerca de la creación de una posible renta mínima en España. El análisis y recomendaciones de la AIREF no deberían caer en saco roto. A veces la atención de la opinión pública y de los medios parece que está en otros sitios, por lo que los mensajes y las recomendaciones de la AIREF han recibido quizá menos atención de lo que deberían. Las autoridades independientes de responsabilidad fiscal tienen una función clave en el contexto de la Unión Europea. En el caso español, no cabe duda de que AIREF está cumpliendo de forma muy eficaz con este contenido. En un contexto presupuestario que ni es fácil ni lo va a ser en los próximos años, la mayor exigencia de calidad en el gasto público resulta imprescindible. En últimas semanas, la AIREF nos ha presentado muy importantes conclusiones, que cualquier análisis que se haga a partir de ahora sobre este tema no podrá dejar de tener en cuenta. Espero que estos elementos que presentamos en esta edición de junio de Contexto Económico resulte de su interés. Muchas gracias.